Hola a todos, ¿cómo están? En este tutorial les voy a enseñar paso a paso cómo hacer este hermoso unicornio tejido. Espero que les guste. Lo primero que vamos a hacer va a ser nuestro dibujo, pasarlo a una hoja cuadriculada para que nos quede pixelado. Una vez que lo tenemos pixelado, ya podemos contar los puntos que va a tener nuestro diseño de largo y de alto. En mi caso tiene 36 puntos de largo por 37 puntos de alto. Vamos a separarnos los colores que vamos a utilizar, dejarlos a mano y empezar con el proyecto. Yo de fondo voy a utilizar un color rosita y el unicornio lo voy a hacer blanco. ¿Sí? Primero montamos 36 cadenitas. Yo acá tengo adelantado el trabajo. Hacemos las 36 cadenitas y dos vueltas de puntos bajos, que son estas dos primeras vueltas que tenemos acá sin ningún color. Ahora vamos a empezar la vuelta número 3, que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20 puntos en color rosita, el mismo color que estamos utilizando de fondo. Luego vamos a usar el violeta, que les voy a enseñar acá cómo hacer el cambio de color para empezar con una de las patitas del unicornio, ¿sí? Entonces acá, para iniciar la vuelta número 3, tercera vuelta, vamos a iniciar con una cadenita y en el mismo lugar vamos a hacer un punto bajo. Hacemos 1, 2, 3, 19 puntos bajos y en el último punto bajo que tenemos acá para hacer 20, vamos a tomarlo, pero no lo vamos a cerrar. Ahí vamos a hacer el cambio de color para empezar con el violeta de la patita. Entonces agarramos el violeta. Yo en mi caso, como encontré violeta en fino, tuve que agarrar dos hebras, ¿sí? Para que tome el semigordo del fondo que yo tenía, el mismo grosor. Entonces agarramos un pedacito de violeta, hacemos como una U para agarrarlo fácilmente y cerramos ahí con el otro color el punto número 20, perdón, que teníamos 20 para hacer acá. Luego dice nuestro trabajo que tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos en color violeta. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y en el último punto, que sería nuestra cadenita número 5, la vamos a tomar, pero no la vamos a cerrar, sino que la vamos a cerrar con rosa, nuestro color de fondo. Así. ¿Sí? Entonces ahora tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos en el color de fondo. Hacemos 1, 2, 3, 10 y 11 puntos bajos. Acá vamos a tirar un poquito la cadenita y vamos a cortar. Luego ese hilito lo vamos a ajustar pasándolo por esa cadenita. Y ajustamos haciendo un nudito. Ahí ya nos quedó la primera vuelta de color realizada. Vamos a continuar por la vuelta número 4, donde también tenemos que hacer 20 puntos bajos en el color de fondo.
Para iniciar la vuelta número 4, vamos a tomar el tono rosa, que es nuestro tono de fondo. Vamos a iniciar ahí en la primera cadenita. Metemos nuestro gancho, tomamos el hilo, lo pasamos, hacemos una cadenita y en el mismo lugar hacemos un punto bajo, tomando el hilito del inicio para ir escondiéndolo. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4 y así hasta llegar a los 20 puntos bajos, igual que en la fila anterior. 19 y 20. El número 20 no lo vamos a cerrar, sino que lo vamos a cerrar con el cambio de color. Con el color violeta, en este caso, porque sigue una cadenita en color violeta. Cada cuadradito representa un punto bajo, ¿sí? Entonces ahí vamos a cerrar el punto bajo número 20 con el color violeta que lo tomamos, que lo teníamos ahí, lo agarramos y cerramos. ¿Sí? Dejamos sueltito acá, flojito. Luego nos vamos. Dice un punto en color violeta, entonces tomamos, pero no lo cerramos, sino que vamos a continuar con el fucsia haciendo 1, 2, 3. Tomamos el color fucsia y vamos a cerrar ese punto. Cerramos. Luego hacemos 1, 2, y el número 3 lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar, ¿sí? Vamos a hacer el cambio de color porque sigue un punto en el tono violeta. Entonces vamos atrás, giramos, agarramos el violeta, lo traemos para adelante y cerramos, ¿sí? Nos toca hacer un punto bajo en tono violeta, entonces vamos a meter nuestro gancho. Tomamos el color violeta, pero no lo cerramos en violeta. Lo vamos a cerrar en color rosa, que es nuestro color de fondo. ¿Sí? Ajustamos ahí un poquito. Y ajustamos. El color rosa ya lo podemos cortar. ¿Sí? Siempre dejando un poquito largo. Ni tan largo, ni tan corto, para que no se salga. Vamos a continuar los puntos en el tono de fondo, que es nuestro tono rosa, haciendo también 11 puntos. Vamos a contarlos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 puntos bajos en el tono rosa. 1, 2, 9. Este hilito que nos quedó de la vuelta anterior lo podemos esconder en esta vuelta. Lo traemos para abajo del tejido y agarramos 10 y 11 puntos bajos. Estiramos un poquito, soltamos ahí un poquito la cadenita y cortamos nuestro tono rosa. Porque para hacer esta técnica tapestry de esta forma fácil, siempre vamos a comenzar el trabajo de derecha hacia izquierda, ¿sí? Ahí está finalizada nuestra vuelta número 4. El tono violeta lo vamos a cortar también. Porque en esta vuelta número 5, ahora vamos a empezar la vuelta número 5, tenemos que usar el violeta mucho antes.
Entonces tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 puntos bajos en nuestro tono rosa. Nos venimos a la primera cadenita. Agarramos el color rosa, que es nuestro color de fondo. Hacemos ahí una pequeña U. Metemos nuestro color y hacemos una cadenita. En el mismo lugar hacemos nuestro primer punto bajo. Uno. Mientras tanto vamos escondiendo el hilito del inicio. Dos. Tres. Dieciséis. Y en el último punto bajo que tenemos que hacer, 17, vamos a meter nuestro hilo, el gancho, sacamos, pero no lo cerramos, sino que ahí directamente vamos a hacer el cambio de color. Vamos a cerrar en violeta porque luego sigue nuestro tono violeta. Agarramos el color, formamos una U. Y cerramos nuestro punto, número 17. Ahora tenemos que hacer 4 puntos en color violeta. Entonces hacemos 1, 2, 3 y en el último punto 4. No lo tomamos, pero no lo cerramos. Vamos a hacer el cambio de color. Acá, una vez que terminemos el 4, sigue el color blanco, que nuestro fondo del unicornio va a ser blanco. Entonces tenemos que hacer 3 puntos en color blanco. Agarramos el color blanco. Formamos una U. Y cerramos ese punto. Ajustamos nuestro color y continuamos con el blanco haciendo 1, 2 y 3. Pero el número 3, lo vamos, como es el último, lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar con el violeta, que es nuestro color que sigue. Buscamos el violeta y cerramos. Tenemos que hacer uno en tono violeta, metemos, sacamos, pero no lo cerramos, sino que lo vamos a cerrar con nuestro color de fondo, que en este caso es el rosa. Cerramos. Y continuamos hasta el final con el tono de fondo. 1, 2, 10 y 11. Perfecto. Estiramos un poquito esa cadenita y cortamos nuestro tono rosa. Metemos el gancho. Buscamos el hilo y ajustamos ahí. Terminamos la vuelta número 5. Vamos acomodando prolijito nuestro tejido. El color blanco y el violeta nos quedaron agarraditos ahí porque vamos a continuar, ¿sí?, con blanco por acá. El violeta sí lo podemos cortar, porque en la vuelta número 6 empieza más adelante. O sea, terminamos acá y en la vuelta número 6 va a empezar por acá. Vamos a marcar. Empezamos la vuelta número 6. También haciendo 17 puntos bajos en nuestro tono de fondo, que en este caso es un color rosa. Tomamos el tono rosita.
hacemos una U, nos venimos al primer punto, agarramos y pasamos. Hacemos una cadenita en el mismo lugar, un punto bajo, vamos a ir haciendo un punto bajo en cada uno de los puntos hasta llegar a la cadenita número 17, que no la vamos a cerrar, sino que vamos a hacer ahí el cambio de color. 16, y en el número 17 lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar, sino que lo vamos a cerrar con el color violeta, porque sigue nuestro tono violeta. Cerramos en violeta y tenemos que hacer uno en color violeta. Metemos nuestro gancho, tomamos el color, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con fucsia, que va a ser nuestro cambio de color. Agarramos el fucsia, ponemos una U y cerramos. Tenemos que hacer dos en color fucsia. Entonces hacemos uno y en el segundo vamos a meter nuestro gancho, tomamos el hilo pero no lo cerramos. Vamos a cerrar con violeta, que es el color que sigue. Tenemos que hacer una en color violeta. Metemos, sacamos, pasamos y cerramos con blanco, que es el color que sigue. Cerramos con blanco y tenemos que hacer tres puntos en color blanco. Hacemos nuestro primero. Uno. Dos. Y el último punto lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar con color violeta, que es el color que sigue. Buscamos el violeta, pasamos y cerramos. Sigue el tono violeta, entonces buscamos, pasamos, pero no lo cerramos porque luego hay que continuar con el color de fondo, que es nuestro color rosa. Buscamos el rosa, que está por aquí, con mucha paciencia, y cerramos con rosa. Luego continuamos hasta el final, nuestros 11 puntos bajos en el tono rosa. 1, 2, 10 y 11 puntos bajos. Tiramos un poquito la cadenita y cortamos nuestro hilo, nuestra lanita. Ahí. Pasamos y ajustamos. Terminamos con nuestra vuelta número 6. Vamos a empezar con la vuelta número 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Y después hay que continuar con el color blanco, porque eso que marca en rosita es donde empieza nuestro color blanco, que es nuestro unicornio, el cuerpo de nuestro unicornio. Tomamos el rosa, formamos una U, nos venimos al primer punto y hacemos una cadenita. En el mismo lugar vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Uno. Dos. Y así hasta llegar a los
16 puntos bajos porque en el 17 vamos a hacer el cambio de color. Mientras tanto, escondemos ese hilito del inicio. 16 puntos bajos y cuando tenemos el 17 lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo en blanco porque ahí viene el cambio de color. Vamos a agarrar el blanco que lo teníamos por acá y cerramos en color blanco. El rosa que está acá ya lo podemos cortar porque no lo vamos a usar por lo pronto. En el blanco nos muestra nuestro dibujo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos en blanco. Entonces hacemos 1, 2, 3, 6 y en el último punto que va a ser el número 7, tomamos, sacamos pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en color violeta porque es el color que sigue. Buscamos nuestro color violeta y cerramos. Luego sigue un punto en color violeta. Vamos a meter nuestro gancho, buscamos, tomamos, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en rosa, que es nuestro color que continúa, nuestro color de fondo. Y continuamos hasta el final con color rosa. Y 11 puntos bajos en nuestro color de fondo. Vamos a cortar. Y ajustamos esa cadenita para que quede trabada. Perfecto. Ahí vamos terminando la vuelta número 7. ¿Sí? Ahora vamos a comenzar con la vuelta número 8. Que acá dice que tenemos que hacer nuestro dibujo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos en nuestro tono de fondo. Entonces nos venimos a nuestro primer puntito. Metemos nuestro gancho, buscamos el tono rosa y pasamos, hacemos una cadenita y en el mismo lugar nuestro primer punto bajo. Uno, dos, 10 y en el número 11 metemos nuestro gancho, tomamos el hilo pero no lo cerramos, tenemos que hacer el cambio de color que en este caso es el blanco, como les había dicho que es el cuerpo de nuestro unicornio. Yo lo marqué así en este color piel para darme cuenta dónde empezaba el color blanco, ¿sí? Así que como acá lo tengo lejos, lo voy a cortar y lo voy a agarrar acá. Formo la U y cierro. Nuestro dibujo nos dice que tenemos que hacer 2 puntos bajos en tono blanco. Hacemos 1 y en el número 2, que sería nuestro último, lo tomo pero no lo cierro. Lo cierro en rosa, que es nuestro color de fondo. Tenemos que hacer 1, 2, 3. Cierro en rosa y hago 1, 2 y en el último, que sería nuestro número 3, lo tomo pero no lo saco, no lo cierro. Lo cierro en blanco, que es el color que continúa. Tengo que hacer 2 en color
perdón, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 puntos bajos en color blanco. Cierro ahí y empiezo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y en el número 10, que es nuestro último punto, lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar. Lo vamos a cerrar con rosa, que es nuestro color de fondo, que es el que sigue. Que tenemos 1, 2, 3. Vamos a hacer 1, 2, y en el número 3 lo tomamos, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con el color que sigue, que es el blanco. 1, 2 en color blanco. Tenemos 1. Vean, ahí cerramos y hacemos 1. Y el segundo lo tomamos, pero no lo cerramos. Lo cerramos con el color de fondo que nos toca hacer 1. Buscamos, pero no lo cerramos porque sigue el color violeta. Entonces buscamos el colorcito violeta que lo teníamos enganchadito ahí. Y cerramos, y en el que sigue buscamos el hilo y vamos a cerrar, y en la siguiente cadenita metemos nuestro color fucsia, metemos nuestro gancho, agarramos el fucsia y sacamos, pero no lo cerramos, lo vamos a cerrar con el color de fondo que sigue, que sería el rosa. Cerramos ahí y terminamos con rosa. Las dos cadenitas. Una y dos. Ahí ya el color rosa y el blanco lo podemos cortar. El rosa levantamos la cadenita y ajustamos ahí. Perfecto. ¿Sí? Vamos a cortar también de nuestro trabajo el color violeta porque en esta próxima vuelta empieza acá adelante. Entonces cortamos, ni mucho ni poco, dejamos una medida más o menos que no se nos escape. Nos venimos al primer puntito. Tomamos el tono rosa, que es nuestro tono de fondo, formamos una U, pasamos, hacemos una cadenita y en el mismo lugar un punto bajo. En esta vuelta número 9, que es la que estamos iniciando ahora, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos. Hacemos 1, 2, 3, 4, y en el número 5 lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar porque tenemos que hacer el cambio de color. Entonces lo cerramos en violeta, que es el tono que sigue. Buscamos nuestro color violeta y cerramos. Tenemos que hacer 3 puntitos en violeta. Entonces hacemos 1, 2, y al número 3 lo vamos a buscar, lo sacamos, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en rosa, que es nuestro tono de fondo, que tenemos que hacer 2.
Cerramos con rosa y continúa el fondo. Uno. En el dos, vamos a hacer el cambio de color que sigue blanco. Sigue uno, dos, tres, cuatro puntitos blancos. Entonces vamos a tomar el color blanco. Y cerramos. Hacemos uno, dos, tres. Y el número cuatro lo voy a tomar, pero no lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar con rosa, que es nuestro tono de fondo que sigue. Busco el rosita y lo paso. Tenemos que hacer uno, entonces lo tomamos y no lo cerramos. Sigue el blanco, entonces vamos a cerrar con blanco. Cerramos. De blanco tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos en blanco. Uno, dos, tres, 15, y en el número 16 lo voy a tomar, pero no lo voy a cerrar porque sigue el cambio de color en turquesa. Agarro mi color turquesa, todos estos como eran finitos los tuve que poner doble, chicas. Si ustedes encuentran el mismo grosor que fondo sería ideal. Y cierran en el tono que continúa, que en mi caso es turquesa. Y tenemos que hacer uno, entonces metemos, sacamos, pero no lo cerramos. Cerramos con violeta, que es nuestro color que sigue. Acá lo teníamos acá adelante, entonces lo cortamos. Venid para acá, que tenemos que ir para atrás. Esta técnica requiere mucha paciencia, chicas, pero queda un final hermoso. Buscamos el violeta, cerramos en violeta. Metemos en el siguiente, tenemos que hacer uno en violeta. Entonces sacamos, pero no lo cerramos. Cerramos en fucsia, que es el tono que sigue. Lo buscamos, cerramos. Hacemos uno en fucsia, metemos, sacamos, pero no lo cerramos. Cerramos con nuestro color de fondo, que es el rosita. Lo tenemos por acá adelante. Entonces lo cortamos y lo venimos. Lo traemos por acá. Cerramos. Metemos. Hacemos una. Y dos. Cadenitas de fondo. Que son las dos que nos quedaban acá. Una, dos. Cortamos nuestro tono de fondo y ajustamos. Perfecto. Cortamos nuestro tono violeta también de acá. Lo tenemos que traer para adelante. Y nuestro tono fucsia. El blanco también lo podemos cortar porque lo necesitamos a partir de acá. El único que vamos a dejar agarradito es el turquesa, que lo vamos a usar en el mismo lugar en la siguiente vuelta. Vamos a comenzar la vuelta número 10 haciendo también 5 puntos bajos en nuestro tono de fondo, en el tono rosado. Metemos nuestro gancho en la primera cadenita. Buscamos el tono rosa. Metemos.
hacemos una cadenita y en el mismo lugar vamos a hacer nuestro primer punto bajo. Uno. Mientras tanto escondemos el hilito, ¿no? Del inicio. Dos. Tres. Cuatro. Y en el último punto lo vamos a sacar, pero no lo vamos a cerrar. Vamos a cerrarlo en violeta, que es el tono que sigue. Buscamos el colorcito violeta. Hacemos la U y lo cerramos. Tenemos que hacer uno solo en violeta. Entonces metemos, buscamos, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en el tono que sigue, que es el color fucsia. Agarramos el fucsia. Y cerramos. Tenemos que hacer uno en color fucsia. Entonces pasamos, pero no cerramos. Cerramos con el color que continúa, que es el violeta. Cerramos en violeta. Ajustamos un poquito. Cerramos con violeta y continuamos uno en color violeta. Pasamos, pero no lo cerramos, porque luego sigue el blanco. Entonces cerramos con color blanco. Vamos a buscar el colorcito blanco. Y cerramos. ¿Sí? Tenemos que hacer en blanco 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 puntos bajos en tono blanco. Y en la última, número 23, lo vamos a tomar, pero no lo cerramos porque sigue el turquesa. Entonces vamos a tomar el color turquesa y cerramos en ese color. Luego tenemos que hacer una cadenita en turquesa, metemos, buscamos, pero no lo cerramos. Lo cerramos con el violeta que continúa. Entonces lo sacamos de acá adelante donde lo teníamos. Vamos a cortar los dos tonos que necesitamos acá en el fondo. Al rosa también. Buscamos el violeta, que es el que continúa, y cerramos en violeta. Metemos, buscamos, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en fucsia, que es el color que sigue. Cerramos el fucsia, metemos, buscamos el fucsia, metemos, buscamos el fucsia, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con rosa, que es el tono que sigue nuestro tono de fondo. Cerramos ahí. Uno. Y dos. Cortamos el tono rosa. Y ajustamos. Ajustamos. Ahí. Cortamos de acá del fondo también el tono violeta que lo necesitamos al inicio. El fucsia lo vamos a dejar porque acá adelante no lo vamos a necesitar y en el fondo sí. El blanco también lo vamos a cortar. Que lo necesitamos al comienzo de nuestra fila número 11, que es la que vamos a iniciar ahora. Fila número 11. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos bajos en nuestro tono de fondo. Rectificamos la primera cadenita, metemos el gancho, tomamos el color rosa, sacamos.
hacemos una cadenita y en el mismo lugar nuestro primer punto bajo. Uno, dos, tres, cuatro y el último, número 5, metemos, sacamos, pero no lo cerramos porque sigue el color violeta. Entonces vamos a buscar el tono violeta y vamos a cerrar el punto en ese tono. Ahí. Luego siguen 3 puntos bajos en color violeta. Hacemos 1, 2 y el último lo tomamos pero no lo cerramos. Vamos a continuar en blanco, que es el color que sigue. Buscamos el color blanco. Y cerramos. Ajustamos ahí un poquito el color violeta. Y continuamos con blanco haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 puntos bajos blancos. 1. En el número 16 vamos a meter nuestro gancho. Pasamos el hilo, pero no lo cerramos, porque tenemos que hacer el cambio de color. Entonces cortamos el violeta que lo teníamos muy lejos acá y lo traemos para cerrar con ese tono que sigue. Siguen 3 puntos bajos en violeta. Entonces hacemos 1, 2, y el último punto lo voy a buscar, pero no lo voy a cerrar. Lo cierro con blanco, que es el tono que sigue. 1, 2, 3, 4. Cerramos ahí y empezamos. 1, 2, 3. Y el número 4, que es nuestro último punto en blanco, lo saco pero no lo cierro. Lo cierro con turquesa, que es el tono que sigue. Cierro en turquesa. Sigue uno en turquesa, entonces busco, saco, pero no lo cierro porque sigue el tono violeta. Busco el violeta. Cierro, meto, saco y no cierro. Cierro en turquesa, que es el color, en rosa, fucsia, perdón, que es el color que sigue. Cierro, meto, saco, pero no lo cierro porque continúa en nuestro tono de fondo, que es el tono rosa. Cierro en rosa y termino con 2. Uno y 2 puntos bajos en el tono rosa. Vamos a cortar y ajustamos. ¿Sí? Ahí terminamos la vuelta número 11. Vamos a cortar el color blanco que tenemos agarrado acá, que lo vamos a necesitar más adelante en la próxima vuelta. Ni muy corto ni muy largo, ¿sí? Vamos a cortar el tono violeta que necesitamos más adelante en la próxima vuelta. Los otros dos, el fucsia y el turquesa, lo podemos dejar ahí. Vamos a comenzar la vuelta número 12
haciendo dos puntos bajos en el tono de fondo. Tocamos el hilo y hacemos una cadenita y en el mismo lugar nuestro primer punto bajo. Un punto bajo. En esta vuelta tenemos que hacer dos nada más. Y viene el cambio de color. Entonces en el número 2 no lo vamos a cerrar, sino que vamos a agarrar nuestro color violeta. Vamos a cerrar en el tono violeta y tenemos que hacer 3 puntos bajos en ese tono, en ese color. Entonces agarramos y buscamos. Hacemos 1, 2 y el número 3, que es el último, no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con blanco, que es el color que sigue. Buscamos el blanco y cerramos con blanco. Luego tenemos que continuar con ese color. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 puntos bajos. Entonces hacemos 1, 2, punto 19, lo tomamos pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con violeta, que es nuestro color que sigue. Violeta lo tenemos por acá adelante, entonces lo cortamos. Y lo traemos para acá. Cerramos, ¿sí? Tenemos que hacer uno solo en tono violeta. Ajustamos ahí, que no se nos grande. Metemos nuestro gancho. Buscamos el hilo, pero no lo cerramos. Lo tenemos que cerrar en turquesa. Buscamos el turquesa que está cerquita y lo cerramos. En tono turquesa tenemos que hacer uno solito, pero no lo cerramos, sino que lo cerramos en violeta, que es el tono que sigue. Cerramos en violeta, tenemos que hacer uno en violeta. Entonces buscamos, pero no lo cerramos, cerramos con el tono blanco, que es el que continúa, que es el cuerpito de nuestro unicornio. Sigue en blanco, 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, y el último, que es nuestro número 4, no lo vamos a cerrar, sino que lo cerramos en turquesa, que es el tono que sigue. Cerramos en turquesa y hacemos 1, pero no lo cerramos. Cerramos con violeta, que es el tono que sigue. Cerramos con violeta, hacemos 1, pero no lo cerramos. Cerramos en fucsia, que es el color que sigue. Tomamos, pero no lo cerramos, sino que lo vamos a cerrar con el rosa, que es nuestro tono de fondo. Cerramos y hacemos los últimos dos. Uno y dos. Cortamos y ajustamos ahí el puntito para que no se nos escape. Vamos a tomar el tono fucsia y el violeta que dejamos acá atrás, lo cortamos porque en la próxima vuelta lo necesitamos más adelante. El tono blanco también lo vamos a cortar. El único que vamos a dejar ahí va a ser el turquesa.
Para la vuelta número 13, haciendo dos puntos bajos en color rosa, que es nuestro color de fondo. Nos venimos al primer puntito, metemos nuestro gancho, buscamos el hilo, pasamos, hacemos una cadenita y en el mismo lugar hacemos nuestro primer punto bajo. Uno, el siguiente lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar, lo vamos a cerrar en violeta, que es el color que sigue. Cerramos en violeta y continúa un solo puntito en violeta, que lo podemos ver acá. Luego sigue el fucsia, entonces lo tomamos y no lo cerramos, agarramos el fucsia y cerramos en fucsia. Tenemos que hacer un punto bajo en fucsia, entonces sacamos, pasamos, pero no lo cerramos. Lo cerramos en violeta, que es el tono que sigue. Hacemos uno, también tenemos que hacer, entonces lo tomamos, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con blanco, que es el tono que sigue, que es el cuerpito. Así que cerramos con blanco y continuamos con color blanco. ¿Sí? Vamos a contar cuánto tenemos que hacer en blanco. Terminamos acá y acá empezamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ya tenemos una. Vamos con 2, 18. Y nuestro número 19 lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar. Vamos a cortar acá el violeta y el fucsia, que no lo necesitamos más acá adelante. Lo necesitamos ahora al final. Agarramos el tono violeta y cerramos con ese color. Luego tenemos que hacer tres puntos bajos en tono violeta. Dejamos un poquito largo para ir escondiendo. Acá. Uno. Dos. Y el número 3 lo tomamos, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en blanco, que es nuestro color que sigue. Y en blanco tenemos que hacer 1, 2, 3. Hacemos 1. Ya hicimos 1. Seguimos con 2. Que no se nos venga ningún color para adelante. Uno, dos, y el número 3 lo tomamos, pero no lo cerramos. Lo cerramos en turquesa, que es el color que sigue. Cerramos en turquesa. Buscamos el turquesa, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con violeta, que es el color que sigue. Cerramos en violeta. Buscamos, pero no lo cerramos porque sigue fucsia. Entonces vamos a tomar el color fucsia, cerramos, metemos, buscamos, cerramos, porque tenemos que hacer dos. Hicimos uno, ahora el segundo no lo cerramos, sino que lo vamos a cerrar con el tono de fondo, que es nuestro tono rosa. Cerramos. Y terminamos con dos puntos bajos en tono rosa.
y 2. Vamos a cortar el tono rosa y ajustamos. ¿Sí? Está tomando forma nuestro unicornio con sus patitas. Se está viendo la cola y parte del cuerpo. Vamos a continuar con la fila número 14. También haciendo 2 puntos bajos en el tono de fondo y continuamos con 3 de color violeta, donde tenemos que iniciar con 2 puntos de fondo y continuar con el color lila. Entonces nos venimos al primer puntito, agarramos nuestro color de fondo, el rosa, metemos y hacemos una cadenita. En el mismo lugar, un punto bajo. Y en el siguiente, nuestro segundo punto bajo, pero lo vamos a tomar y no lo vamos a cerrar. Vamos a cerrar con violeta, que es el color que sigue. Acá nos muestra nuestro trabajo que tenemos que hacer 3 en color violeta. Violeta lo tenemos por acá agarradito, así que lo vamos a sacar. Acá estamos. Cerramos con color violeta. Ahora tenemos que hacer 3, entonces hacemos. Acomodamos bien. 1, 2, y el último, que sería nuestro número 3, lo vamos a tomar pero no lo cerramos. Continúa el color blanco, el cuerpo de nuestro unicornio. En blanco vamos a cerrar. Nuestro último punto. Ajustamos bien. Ahí estamos. En blanco tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Entonces hacemos. Hacemos 1, 2. Y el número 5, que sería el último, lo vamos a tomar, pero no lo vamos a cerrar. Lo cerramos en rosa, que es nuestro color de fondo, el que sigue, que tenemos 3 puntitos en rosa. Así que hacemos 1, 2 y el último, número 3, lo tomamos pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con blanco, que es el que sigue, el cuerpo. Sigue 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Entonces hacemos 1, 2, 14 y en la número 15 buscamos el hilo pero no lo cerramos. Vamos a cerrarlo con el color turquesa, que es el que sigue, que tenemos que hacer 2. Agarramos el turquesa que lo teníamos enganchadito por acá. Y cerramos, hacemos un punto bajo, en el número 2 sacamos y no lo cerramos. Vamos a cerrar con violeta, que es el color que sigue. Lo tenemos muy adelante, así que acá lo vamos a cortar y lo traemos para acá atrás. Cerramos con el violeta y el violeta también tenemos que hacer 2. Entonces, metemos en el siguiente. Hacemos 1. Y en el número 2 lo sacamos pero no lo cerramos. Vamos a cerrar con fucsia, que es el tono que sigue. Tenemos que hacer en fucsia 1, 2. Hacemos 1 y en el siguiente
lo tomamos, pero no lo cerramos, lo vamos a cerrar con rosa, que es nuestro tono de fondo. Rosa está muy adelante, así que lo cortamos y lo traemos para el fondo. Cerramos con rosa y hacemos uno y dos. Sacamos un poquito esa cadenita, cortamos y ajustamos ahí. Perfecto. Ahí está terminada la vuelta número 14. Vamos a continuar con la vuelta número 15, que acá la tenía marcadita yo. Vamos a continuar con la 15, o tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos en tono rosa. Una cadenita y en el mismo lugar un punto bajo. Nuestro primer punto bajo. Continuamos. Y en el número 7, cadenita número 7, vamos a tomarla, pero no la vamos a cerrar. La cerramos con blanco, que es el que sigue. Siguen dos puntitos en blanco. Vamos a agarrar el blanco que lo teníamos por acá atrás y lo traemos para adelante. Tenemos que hacer en blanco dos. Entonces, hacemos uno y el siguiente lo tomo, pero no lo cierro. Lo voy a cerrar en el tono de fondo. 1, 2, 3, 4, 5 en color rosa. Cierro con rosa y hago 1, 2, 3, 4 y el número 5 lo voy a sacar, pero no lo voy a cerrar. Lo voy a cerrar con blanco, que es el tono que sigue, que es donde empieza el cuerpito. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos en color blanco. 1, 13 y en el último punto 14 lo vamos a tomar, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con turquesa, que es el color que sigue. Tenemos que hacer un puntito. Entonces cerramos ahí turquesa. Metemos, sacamos, pero no lo cerramos porque sigue el tono violeta. Entonces vamos a cerrar con violeta. Cerramos en violeta. Y hacemos uno. Y el siguiente lo tomamos, pero no lo cerramos. Lo cerramos en fucsia, que es el color que sigue. Hacemos uno. Y en el siguiente, porque hay que hacer dos. Estamos acá, hicimos estos dos. Ahora estamos haciendo estos dos. Vamos a cerrarlo en el tono de fondo, que es el rosa, que es el que sigue. Así que buscamos el rosita, que está acá adelante, y lo traemos para atrás. Cerramos con el rosita de fondo y terminamos con 3, 1, 2, 3 puntos bajos en tono rosa. Uno y tres. Tiramos un poquito ahí la cadenita y cortamos el hilo. Aseguramos y ajustamos.
ahí terminamos la vuelta número 15. Continuamos con la vuelta número 16, haciendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos en el tono de fondo, en el tono rosa. Punto bajo en el mismo lugar, siempre que inicie cada vuelta. Así que seguimos con puntos bajos. Escondiendo ese hilito del inicio. 3, 13. Y en el número 14 metemos el gancho, tomamos el hilo, pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en blanco, que es el tono que sigue, donde empieza el cuerpito. Buscamos el blanco. Acá atrás, cortamos y lo traemos para adelante. Cerramos ahí. De blanco tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 12 y en el número 13 tomamos pero no lo cerramos, porque continúa el turquesa. Entonces lo vamos a cerrar al punto número 13 en turquesa, que es el color que sigue. Lo tenemos acá cerquita, lo agarramos y cerramos. Dice que tenemos que hacer 2. Entonces hacemos 1 y en el siguiente lo tomamos pero no lo cerramos. Lo vamos a cerrar en violeta, que es el tono que sigue. Tenemos que hacer en violeta 2. 1, 2. Cerramos en violeta, hacemos 1 y el siguiente lo tomamos y no lo cerramos. Lo cerramos en fucsia, que es el que sigue. En fucsia también hay que hacer 2. Entonces hacemos 1 y el siguiente lo tomamos y no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con rosa, que es nuestro tono de fondo. Cerramos ahí y terminamos con 1, 2, 3 puntos bajos en tono rosa. Cerramos y hacemos lo mismo para ajustar. Tuc, ajustamos ahí, ¿sí? Bueno, es un trabajo de mucha paciencia y de dedicación. Hay que estar mirando que nada se nos pierda. Bueno, continuemos, amores. Vamos por la vuelta número 17. Vamos, que queda menos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 puntos bajos en el tono de fondo. Hacemos 1, 2, 3, 13. Y el número 14 lo tomamos y no lo cerramos. Lo vamos a cerrar con blanco, que es el color que sigue. Cerramos con blanco. Tenemos por acá. Y continuamos con ese color. Ajustamos ahí. Y vemos en blanco, tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 1, 2,
Acá en la número 13 la vamos a tomar, pero no la cerramos, la cerramos en turquesa, que es el color que sigue. Cerramos en turquesa y nuestro dibujo nos dice que queda uno en color turquesa, entonces metemos, buscamos y no lo cerramos. Cerramos en violeta, que es el tono que sigue. Cerramos en violeta, sigue uno en violeta, entonces buscamos y no lo cerramos. Cerramos en fucsia. Quedan dos. Entonces hacemos una y la siguiente no la cerramos. Vamos a cerrar. Estamos aquí en el tono de fondo, que sería el rosita. Lo tenemos acá adelante, lo cortamos y lo traemos para atrás. Cerramos en rosita y rosita hay que hacer 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Tiramos ahí un poquito, cortamos y vamos a ajustar ese último puntito. Ahí. Muy bien. Perfecto. Continuamos con la vuelta número 18. ¿Sí? En esta vuelta tenemos que hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos bajos con el color rosa de fondo. 7. Hacemos una cadenita. Y en el mismo lugar un punto bajo. Nuestro primer punto bajo ahí. Hacemos 1. Entonces en el número 7 metemos el ancho, lo sacamos y no lo cerramos. Vamos a cerrar ahí con rojo, que es un poquito de la boquita, con el color que sigue. Entonces hacemos dos puntos en rojo. Buscamos colorcito rojo. Pasamos. Y hacemos un punto bajo en rojo. Y el segundo punto bajo, que no lo voy a cerrar, sino que lo cierro en blanco, que es el color que sigue. Sigue en blanco. Así que busco el colorcito blanco, que lo tenía por acá atrás, lo corto y lo llevo. Ahí está. Continúo con blanco. Haciendo uno, el siguiente lo busco, lo tomo y no lo cierro. Lo cierro en rosa, que es un puntito ahí que nos quedó de fondo. Busco el rosita, cierro, meto, busco ese tono y no lo cierro. Lo cierro en blanco, que es el color que sigue. Busco blanquito y continúo. Este rojito lo voy a dejar por acá atrás porque en la próxima vuelta lo tengo que usar. Así que continuamos con blanco. 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntos bajos. Hacemos 1, 2 y en el número 6 lo saco y no lo cierro. Acá me dice que lo tengo que cerrar en turquesa, que es el color del pelo del unicornio que empieza ahí en turquesa. Así que vamos a buscar el turquesa, que estaba por acá atrás. Cortamos y lo traemos para nuestro trabajo. Cerramos ahí y tenemos que hacer 1, 2, 3, 4.
Hacemos. Uno, dos, tres, y el número cuatro, que sería nuestro último punto que tenemos que hacer, lo tomo, pero no lo cierro. Lo cierro con blanco, que es el tono que sigue. Buscamos blanquito por acá. Lo cerramos. Y continúo con blanco. Hacemos 1, 1, 2 y 3. Entonces hacemos, ya hicimos 1, 2 y el número 3 lo tomo, pero no lo cierro. Lo voy a cerrar en rosa, que es el que sigue de fondo. Cierro ahí en rosita y lo continúo hasta el final. Con rosa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos bajos en tono rosa. Mientras tanto, ese hilito lo trato de esconder. Hacemos 1, 2 y 11 puntos bajos. Levanto un poquito ahí, corto el hilito y lo ajusto.